desarrollarse increíble en estas competencias. Tiene una versatilidad, una agilidad ahí, en elasticidad también en el cuerpo. Y ahí está Santi, que logra la primera campanada. Y ahí está Julio también, Julio que da la campanada. Isaac, digo bien, que vuelve a descender. Bueno, hasta el momento bien parejo. Y recordemos, Cas, que esta competencia también tiene muchas reglas que hay que cumplirlas para evitar las sanciones que tienen que ver con el tiempo. Exactamente, cada uno tiene una estrategia para poder deslizarse, por así decirlo. Y Santi es el que ahora está teniendo ventaja en la escalera de piso. Atentos, chicos, a concentrarse y a pisar con ambos pies el suelo. Y ahí lo vemos a Santi, que ya le da la posta a Nicole, que avanza rápidamente con esos saltos en las escaleras. Nicole también, que tiene un dominio ya en esta competencia. Un punto para el equipo rojo, un punto para el equipo amarillo. Y quien zarpa ya la torre también es Gaby, con una fuerza impecable también de esta gran gladiadora. Está teniendo unos pequeños tropezones, una corrección por parte del señor juez Nicole. Y ahora eso hace que ambas estén emparejadas. Gaby y Iván están a un peldaño de distancia. Llegan al penúltimo y ya van a tener la posibilidad de dar esa campanada. Reciben nuevamente una corrección el señor juez. Y Nicole tiene que volver a subir hasta el peldaño que corresponde. Y ese pequeño error de Nicole le da una leve ventaja a Gaby, que ya se desprende del mosquetón y avanza a las escaleras. Ahí está Gaby, de salto en salto, tratando ya de liberar al siguiente compañero. Y quien está esperando ahí del otro lado es Ángel, que está con esa camiseta nominado y prometió que lo va a dejar absolutamente todo. Está con la camiseta de nominado, está con mucho nervio. Recién nada más hablábamos con él, hubo un encontronazo tanto entre Ángel como entre Julio y también entre Rodrigo. Ahora esto se emparejó. Puso parejo y tanto Facu como Ángel ya están a pie de esta estructura. Todos cuidando su pellejo, cuidando los puntos, 200 puntos que tiene esta segunda competencia de la tarde. Y quien vemos que tiene una leve ventaja en este siguiente enfrentamiento es, ahí está, Mauro, que ya desciende rápidamente. El Facu, digo bien, y por el otro lado también Ángel, que tiene ciertos conflictos a la hora de subir. Ahí está, la campanada de Ángel ya. Y Ángel, que tiene ciertos problemas a la hora de avanzar por la torre, ¿eh? Vemos a Facu justamente que ya está en la escalera de piso y me fijé que tanto Facu como Santi tienen la misma técnica para ir deslizándose por la estructura. ¿Te das cuenta? Ambos son bastante flexibles corporalmente hablando, como para poder ir entrando y saliendo. ¡Ahora sí, dale! También Mija estuvo sufriendo una corrección por parte del juez y ya la veo a Marian desesperada por salir y apurándolo. Bueno, Mika, que a pesar de estar en banca, sigue compitiendo para el equipo amarillo. Recordemos que igual las personas que van a banca siguen compitiendo, siguen entrenando. Y en este caso, Mika es la que va por el equipo amarillo y también tiene el apoyo de su capitán. Lucas está gritando también ahí. Están Carol, está todo el equipo apoyando a Mika. Y de esta forma, Mika sigue avanzando. Lento, pero seguro es lo que está haciendo Mika. Y hay que ver si es que Marian logra alcanzarla y superarla en ventaja, porque Marian rápidamente también ya va subiendo por esa estructura. Marian tiene la campanada, Mika también, y ambas están muy parejas. Nicole está demasiado nerviosa, va y toda esa colchoneta que está al costado. Mika y Marian están prácticamente igualadas. Mika es la que da la primera campanada. Marian está teniendo problemas para agarrar la campanada, pero finalmente lo logra. Menos de un minuto y esto termina. Está bien parejo. El marcador indica que tenemos tres campanadas para el equipo rojo, tres campanadas para el equipo amarillo. Y no sabéis lo que es lo que se está viviendo acá de parte del equipo amarillo. Están enloquecidos, están gritando, están emocionados y nerviosos también por lo que está haciendo Mika en competencia. Exactamente, ya nada más quedan 30 segundos. Mika está teniendo problemas para desenredarse y Marian finalmente ya logra alcanzar la escalera de piso. Y a poquito esto se va terminando. Marian puede marcar la diferencia para el equipo rojo. Arranca la cuenta regresiva. Cuando decimos, atención, esto termina en 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, ¡tiempo! Termina esta segunda competencia. Y ahora ya vamos a saber quién se termina por llevar los 200 puntos de esta competencia. Los 200 puntos son para el equipo rojo. ¡Equipo rojo! La furia que lleva 200 puntos.